Bueno, la verdad que esto es un día memorable para los magallánicos, especialmente para esas 500 familias que hoy día están logrando colocar la primera piedra de sus construcciones. Mucha gente que ha estado mucho tiempo esperando, años algunos esperando este acontecimiento. No nos olvidemos que esto, todo este asunto de las viviendas ha tenido una historia grande dentro aquí de la comuna de Magallanes. Pero pienso que la gente hoy día debe estar muy contenta a través de este acontecimiento que viene sucediendo hoy día, con toda la presencia de las autoridades y la mayoría de la gente que va a ser beneficiada con su casa propia. Así que le deseo a cada uno de ellos que se les cumplió su sueño después de tanto tiempo que han estado esperando, y felicidades para todos. Muy contento de poder estar acompañando en esta tarde la instalación de la primera piedra del proyecto habitacional Los Sauces, que va a beneficiar directamente a más de 500 familias en un proceso que ha sido bien extenso y que no ha estado exento de dificultades, pero que nuevamente nos demuestran que cuando hay una voluntad política y un esfuerzo para buscar soluciones conjuntamente, en este caso entre el gobierno, también el gobierno regional y el Consejo Regional, se han buscado los caminos para encontrar las soluciones a las distintas dificultades que fueron apareciendo en el camino, y hoy podemos ver ya cómo se comienza a concretar este sueño para tantas familias. Bueno, contento de poder estar presente en este acto, de que son 500 soluciones habitacionales, y tienen un valor de 42 mil millones de pesos, el cual el 30% aporta al gobierno regional. Así que feliz de poder aportar esto para estas 500 familias. Y se viene en la próxima semana la inauguración de la primera piedra de 489 viviendas más. Así que estamos hablando que va a ser un conjunto habitacional de alrededor de 1000 viviendas. Así que feliz de poder solucionarle a esta familia el sueño de la casa propia.